queremos promover el teatro y enfocarnos en Tepatitlán y también en las delegaciones. Tenemos a continuación las fechas que se van a presentar. Vamos a iniciar el día de mañana con estos actores que vienen desde Cuba a visitarnos. Vienen a Tecomatlán a las 3 de la tarde, damos inicio con ellos. Posteriormente, el jueves 8 de mayo, estarán en Pegueros visitándonos a las 4 de la tarde. El viernes 9 de mayo estarán en la delegación de Capilla de Milpillas. Para ahí pasar el próximo lunes 12 de mayo a las 10 de la mañana, Mezcala. Allá tenemos, son monólogos que van a presentar estos chicos de Cuba. Posteriormente vamos a pasar el martes 13 de mayo a la delegación de San José de Gracia y se finaliza el miércoles 14 de mayo en la delegación de Capilla de Guadalupe. Mira, se lleva el teatro a diferentes partes de la ciudad y nos queremos enfocar en delegaciones porque la cultura, tanto en Tepatitlán como en diferentes lugares, es muy importante promoverla y qué mejor que en estos lugares donde la gente inicia a tener conocimiento de teatro, de música, de cultura. Y estos monólogos nos van a ayudar a reforzar esa arte, esa cultura dentro de estas delegaciones. Pues invitarlos, están las fechas y posteriormente se darán aquí en Tepa también estos monólogos para que nos acompañen.